que no se ve online. Estamos en vivo. Aquí estamos en vivo, hermano. Que el Señor le bendiga a todos. Dios es bueno y maravilloso. Y para siempre su misericordia. Y si lo alaba, te goza. Alábalo si puede y si no puede, también. Mira, tengo un viewer. Y a su nombre. Él vive para siempre su misericordia, hermano. En esta maravillosa noche, tarde, estaremos hablando del Salmo 16, capítulo 7 y 8. Alábalo si puede y si no puede también, que él vive para siempre su misericordia. Aleluya. Aquí vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días a partir de las 12 de la noche. Alábalo si puede y si no puede también, porque Él vive para siempre su misericordia. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya, y nuestro pueblo. Alaba a Cristo, dice amén. Salmo 116, perdónenme, Salmo 16, el capítulo 6 y 7. Capítulo 6 y 7. Alábalo si puede y no puede también, hermano, que Él vive para siempre su misericordia.
La palabra del Señor lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios. Él vive. Del 5 y 6, perdón. 16, 5 y 6. Dice: Jehová es la porción de mi heredad y de mí y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar de deleitoso. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Alábalo si puede y si no puede también. Qué hermosa es la heredad de Dios. Aleluya. Hemos heredado de Dios. Hemos heredado muchas cosas. Alabado sea Dios. Primeramente le damos la salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el que vive. También pudimos heredar su palabra a través de aquellos mártires que murieron, aquella gente que fueron inspiradas a través de su Santo Espíritu para escribir estas palabras. Alabado sea el que vive, para que hoy nosotros la tengamos como herencia y la atesoremos, así, aleluya, como Nabot. Dice que el rey Acán quería su viña, alabado sea Dios. Y fue donde Nabot y le dijo: oye, véndeme tu viña. Y Nabot dijo: guarde Jehová de yo vender mi heredad. Alabado sea Dios. Pero siempre hay una Jezabel, alabado sea Dios. Jezabel vio a su esposo triste, a su rey triste, alabado sea Dios, y dijo: ¿por qué estás triste? Oh, Nabot no me quiso vender la heredad. Entonces Jezabel, alabado sea el que vive para siempre, hizo su entramado, alabado sea Dios, para matar a aquel hombre Nabot. Alabado sea Dios, porque Nabot se mantuvo fiel y dijo: yo no puedo vender lo que Dios me dio. Alabado sea Dios. Él no hizo como Esaú, que vendió su primogenitura. Alabado sea el que vive para siempre. No venda tu primogenitura. No venda tu heredad. Alabado sea Dios, porque las cuerdas te han caído en lugar de deleitoso. Alabado sea Dios. Y hermosa es la heredad que te ha tocado. Alabado sea Dios. El enemigo, alabado sea Dios, está enfocado, así como estaba enfocado Jezabel, alabado sea Dios, en tratar de quitarnos, alabado Dios, la heredad que Él nos ha entregado. De cualquier forma, alabado sea el que vive para siempre. Él quiere quitarnos esa heredad, alabado sea Dios. Pero hoy te exhortamos en el nombre de Jesucristo, que no venda tu heredad. Mantente firme, mantente fiel. Como se mantuvo Nabot, aún le quitaron la vida y él dijo que no la vendía, alabado sea Dios, porque él sabía, alabado Dios, que la cuerda ahí le hubieran caído en lugares deleitosos. Por eso aquel rey quería aquella viña, alabado sea Dios. La viña de Nabot dice que estaba, aleluya, cerca del palacio del rey, alabado sea Dios. Y el rey, cuando salía de su palacio, siempre tenía que ver aquella viña, alabado sea Dios. Y por eso él deseaba tener esa viña, alabado sea Dios. Así es el enemigo de las almas. Él sabe que ya él fue expulsado y él desea, alabado sea Dios, estar en el cielo una vez más. Alabado sea Dios. Pero como él sabe que no lo tendrá, como así sabía Acán que no iba a poder obtener aquella viña, porque aquel hombre estaba negado. Asimismo, él está, aleluya, maquinando para matar, aleluya, nuestra vida espiritual. Porque a través de la vida espiritual que él mate, alabado sea Dios, él puede obtener, aleluya, gozo. Aleluya, él puede obtener, aleluya, satisfacción de que, así como él no podrá, alabado sea Dios, obtener la vida, aleluya, en Cristo, alabado sea Dios, no podrá estar más allá en el cielo, no podrá deleitarse, no podrá ser partícipe, alabado sea Dios, de las cosas celestiales que nuestro Señor Jesucristo nos tiene guardada a cada uno de nosotros. Alabado si puede.
Y si no puede también, que Él es bueno. Por eso, alabado Dios, Él se ha empeñado, aleluya, a hacernos la vida imposible, así como se empeñó Jezabel, aleluya, para matar a Nabot. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba y te bendice. En esta maravillosa noche, aleluya, una palabra de reflexión corta, pero le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el que vive para siempre, por esta palabra que ha traído. Así que haremos una oración y seremos despedidos y mañana seguiremos, aleluya, hablando de la maravilla, alabado sea Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alábalo si puede y si no puede también. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor Dios mío. Yo te pido que cada, oh Dios mío, aleluya, cada, aleluya, seguidor, Dios mío, aleluya, que haya visto, Dios mío, que haya oído lo que han de oír en un futuro, Jehová. Oh Dios mío, que estas palabras, Dios mío, cale lo más profundo de su corazón, Señor, y sepa que nunca, nunca, aleluya, deben de vender, aleluya, lo que tú le diste, Señor Dios mío. Nunca deben de comprometer la heredad que le ha tocado, Señor, aleluya. Oh, porque tú, aleluya, te sacrificaste, Dios mío. Tuviste, aleluya, que ser crucificado. Tuviste que morir para poder nosotros obtener esta herencia, Dios mío, esta heredad, aleluya, la cual tú has dejado, Dios mío, a cada uno de nosotros. Aleluya, te damos gracias, Señor Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga y estaremos en una próxima a través de estos canales. Alabado sea Dios. Regue la voz, hermanos. Suscríbase, dele like, hermano, porque esta palabra debe llegar a muchos hermanos. Que el Señor le bendiga y que pasen una feliz noche. Amén. ¿Cómo me veo ahí, nena? ¿No mismo? ¿Me está viendo? Bendito sea Dios. Aleluya. Una vida tuya haciendo video. Thank you.
Stretches where you don't feel
Mi amado. Aleluya, Dios es bueno, hermano. Dios le bendiga una vez más. Por aquí estaremos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esta maravillosa hora, esperando de que sea de edificación para cada uno de ustedes, pero aquí tenemos, aleluya, a nuestra hermana e hija Giselle Baez, quien entonará algunas alabanzas. Alabado sea Dios en esta maravillosa noche. Por aquí le dejo con nuestra hermana Giselle para que ella entone sus alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primeramente, y para que sea de deleite de cada uno de nosotros. Nuestra hermana por aquí, por favor. Su nombre. La mujer todavía le espera, pero ella no llega. Aleluya. El que quiera estar en YouTube Live, puede pasar por aquí, nuestra hermana Giselle, que tiene unas alabanzas. Alábalo si puede, si no puede también. También tenemos a nuestro hermano Demetrio. Aleluya. Que él también tiene unas palabras para expresar en esta noche. ¿Quiere expresar algunas palabras, hermano? ¿Mm? ¿Qué va? ¿Do you want to say anything? We live in YouTube. Venga, hermano.
Estamos directo y en vivo, mire. So, venga para que se goce y pueda ver esta transmisión en vivo. Alábalo si puede. Aleluya. For God. Yahweh Rapha. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se atiga nuestra ofrenda dura. Yahweh. Rafa se manifestará, se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará, se manifestará, si lo alabas, se manifestará, si lo adoras, se manifestará, si lo buscas, se manifestará.
adoras, ese manifestará. Si la buscas, ese manifestará. Si la adoras, ese manifestará. No de su mamá. ¿Y uno de su mamá? Bueno. De su mamá. No me importa todo lo que cueste. No, you hurt. Strong. Welcome in this room.